Hola jóvenes, mi nombre es Besser Alexander Mejía Licona. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva reunión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de la salud. Y no olviden, por supuesto, quedarse en casa. En esta ocasión aprovecharé para compartirles información sobre el lenguaje literario y el lenguaje técnico. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. ¿Conoces esta ave? Estoy seguro que sí. Al igual que sé, sabes mucho sobre ellas. Si la has visto en alguna ocasión, ¿dónde fue? En mi caso, siempre que tengo la oportunidad de visitar el mar, veo a lo lejos muchas gaviotas. Es hermoso y mágico ver cómo éstas, luego de encontrar alimento, ascienden hasta perderse en el horizonte. Me encontré con dos definiciones sobre las gaviotas y quisiera compartirlas con ustedes. Gaviota, ave palmípeda muy voladora de color blanco o ceniciento. Se alimenta de peces y vive en las costas. Liviana como una pluma, nunca deja de volar. Parece un copo de espuma desprendido de la mar. ¿Cuál de los dos textos te gustó más y por qué? ¿Cuál consideras es la diferencia entre las definiciones? Para conocer las diferencias que existen entre el lenguaje literario y el lenguaje técnico, comenzaremos por definir cada uno de ellos. Lenguaje literario. Se llama lenguaje literario al modo de empleo de la lengua común y cotidiana que se hace en las obras de literatura. Lenguaje técnico. El lenguaje técnico pertenece a ámbitos específicos, ya sean profesiones, oficios o áreas vinculadas a un conocimiento en particular. Es el lenguaje que se utiliza en el ámbito de las finanzas, la medicina, la música, etc. Ya que conocemos la definición de estos tipos de lenguaje, nos resultará más fácil identificarlos en los siguientes textos. Las nubes. Las nubes con sus formas caprichosas, revolando impelidas por el viento, me hicieron pensar por un momento en la efímera vida de las cosas. Al cambiar sus figuras vaporosas, al empuje del raudo movimiento, las creyó el visionario pensamiento, alas de gigantescas mariposas. Las nubes. Masa visible suspendida en la atmósfera, de color y densidad variable, formada por la acumulación de partículas diminutas de agua o de agua y hielo, como consecuencia de la condensación del vapor de agua atmosférico. Principales diferencias entre el lenguaje literario y el lenguaje técnico. Lenguaje literario. Originalidad. El escritor tiene libertad. Voluntad artística. La intención de transmitir belleza. Lenguaje es connotativo o subjetivo. El escritor es soberano de darle el significado que desee a las palabras. Uso de la ficción. El mensaje crea realidades ficticias que no tienen que corresponder a la realidad exterior. Importancia de la forma. Importa más cómo decimos las cosas que el contenido en sí. Uso de figuras retóricas o literarias. Son formas no convencionales de uso de la palabra. Aparición en prosa o en verso. El lenguaje literario puede estar presente en las dos formas. Lenguaje técnico. Crecimiento exponencial. El desarrollo del lenguaje técnico tiende a aumentar cada año. Objetivo específico. Sirve de instrumento de comunicación entre especialistas de materias muy particulares. Carácter unívoco.
tiene un solo significado o sentido. Contextos formales. Está diseñado para ser usado en este tipo de contextos. Priorización del discurso escrito. Funciona más eficientemente en el modo escrito. Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces, ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Ejercicio de interpretación. Elija la opción que representa la idea del autor en los siguientes versos. Número 1. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Inciso A. Habla de la felicidad que siente por amar a alguien. Inciso B. Hace referencia a la tristeza que siente. Inciso C. Trata de hacernos ver que una mujer lo ama. Número 2. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Inciso A. Habla de la fragilidad de su amor que no puede retenerla. Inciso B. En este verso nos explica que su amor siempre estará para la persona amada. Inciso C. Resalta que la noche estrellada lo llena de alegría. Interpretación del poema. Escriba brevemente lo que considera refleja el poema. Palabras desconocidas. Escriba un glosario con las palabras que no había escuchado y que aparecen en el poema. No olvides que te queremos en casa.